¿Te has dado cuenta que los adelantos tecnológicos parecen venir en oleadas tan lentas que no se perciben? Más que cuando adquiriste un primer teléfono y después salió a la venta un nuevo modelo del mismo. Que la televisión de bulbos se transformó en una pantalla de alta definición y el automóvil que tienes ahora es un modelo híbrido que se mueve con energía eléctrica y gasolina. ¿No te has dado cuenta que la tecnología de punta se nos entrega a cuentagotas con una lentitud que raya a lo absurdo? ¿Qué pensarías si tuvieras acceso a información clasificada y te enteraras que no todo es como lo pintan y realmente existe una tecnología súper avanzada que no se ha querido extender al servicio de la humanidad? Así, existen los secretos que son reiteradamente negados para el conocimiento de la sociedad. Tecnologías que se han desarrollado con base al conocimiento extraterrestre, que ya se aplica a las conveniencias de un grupo que las utiliza para su propio beneficio. Como ya conocéis y tenéis constancia, existe una flota espacial secreta con el nombre Solar Warden, descubierta en los años 80, que ha estado operando de manera secreta en los cielos de la Tierra y en las afueras del sistema solar. El hacker informático Gary McKinnon descubrió varias fotografías de ovnis y especialmente algunos documentos muy interesantes. Puedes imaginarte que existan los viajes al espacio y se puede ir a lugares tan lejos que no sabíamos de su existencia. Que estos traslados se den por portales dimensionales que atraviesan el espacio infinito. Entonces, si estamos ante esto, debiera prevalecer la idea de que desde hace muchos años un pequeño grupo de gente muy poderosa ha tenido contacto con civilizaciones extraterrestres y que ellos han dado la posibilidad de una tecnología súper avanzada como no se conoce actualmente. ¿Creerías realmente que existen todos estos eventos a los que se ha negado dar a conocer a la humanidad? Así lo afirma Linda Moulton Howe, periodista investigadora ganadora del premio Emmy. Publicó el testimonio en vídeo de dos miembros de la Armada de los Estados Unidos. Así, ella habla de una coalición multinacional que tiene un programa espacial secreto con bases en la Antártida, en la Luna, en Marte e incluso más allá del sistema solar. Spartan 1 y Spartan 2. Así se hacen llamar los testigos de manera anónima. Moulton confirmó que Spartan 1 es un pez gordo de la Armada de los Estados Unidos desde 1984 hasta 2004, cuando se retiró con el cargo de comandante. Spartan 2 ha prestado servicio en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos como especialista en inteligencia desde 1992 hasta 2016. Spartan 1 afirmó haber visitado la Antártida en agosto de 2003. Le impresionó lo que miró, y así lo describe: una gran estructura octagonal enterrada 50 pies por debajo del glaciar Bairmore. Spartan 2 estuvo presente en las discusiones secretas del octavo piso de la sede NSA en Fort Meade de los Estados Unidos. Ambos estuvieron involucrados en la gestión de las operaciones espaciales de una alianza multinacional. Además, el comercio interestelar al que conduce. Ellos aseveran que una de estas misiones multinacionales involucró un viaje al objeto interestelar Oumuamua, donde se llegó a comprobar que es una antigua nave espacial. Ahora, Spartan 1 descubrió una base secreta en el otro lado de la Luna y que es utilizada por una alianza multinacional, una estructura de varios niveles
que se adentra en la corteza lunar. También Spartan 2 explicó que sabían de esta base lunar, que también en el lado oscuro de la luna hay estructuras en la superficie y que hay una operación en curso. Están construyendo una nave nodriza allí y lo construyen con materiales mineros excavados en la luna. Allí hay 2.500 personas trabajando en tales operaciones. Las afirmaciones de los testigos sobre esta base lunar sugieren que ninguno de ellos ha visitado la base de la luna. Sin embargo, se establece que fue a través de la lectura de documentación, informes o tal vez una fuente de primera mano que fueron hallados durante misiones clasificadas o de inteligencia. Por su parte, Spartan 2 se ha referido a su contacto principal como un alto funcionario del comando cibernético estadounidense llamado King. Este le informó sobre las operaciones clasificadas de la Fuerza Espacial Multinacional. Spartan 1 continuó explicando las actividades que ocurren en la base secreta de la Luna y dice que los hombres que están allí llevan un riguroso entrenamiento. Además, Spartan 1 y Spartan 2 analizaron los portales o la tecnología Stargate encontrados en la Antártida. Uno de los portales está ubicado cerca de la anomalía magnética de Wilkie Land que Spartan 1 ha elaborado. El testigo escuchó lo que se realiza en un portal y cómo lo lleva de una estructura a otra, incluso en una nave espacial que está fuera de nuestra atmósfera. Es como un ascensor invisible. Señaló que este portal en particular estaba bajo tierra, dentro de una estructura, y poseía un marco con jeroglíficos. El marco de este portal se comportó como un agujero de gusano, trasladándote del punto A hasta el punto B. Descubrió el portal como muy similar a la superficie de un charco de agua, donde en lugar de moverse a través del agua, uno camina a través del portal alineado verticalmente. Pero que otros secretos de tecnología avanzada se guardan en esos archivos y documentos clasificados. ¿Acaso tendrán los avances médicos que procuren mayor salud a la humanidad? ¿O solo el espectro del conocimiento para la conquista de nuevos mundos, como parece ser lo extendido por estos dos testigos? Finalmente, estamos ante un momento revelador. La información es entregada por personal que estuvo involucrado en entidades oficiales, que declaran ante los medios de documentación privilegiada. Todo este conocimiento tiene 40 años y esa información y la consecuente tecnología no debe quedar en el vacío y sea revelada el nivel tecnológico que se posee para el bienestar humano y puede ser utilizado en todos los aspectos que pudiera notarse en una mejora del planeta y la calidad de vida de las personas. ¿Crees realmente que pueda existir viajes espaciales a través de portales dimensionales como afirman estos testigos? ¿Qué pensarías de que pueda usarse la tecnología extraterrestre para ser aplicada para evitar, por ejemplo, el calentamiento global? Una vez más quiero daros las gracias por confiar en News Snack 2. Gracias y recordaros que si aún no estáis inscritos, os animo a suscribirse y formar parte de esta comunidad. Haz clic en los vídeos finales para seguir informado. Soy su anfitrión y esto es News Snack 2. Espero que tengáis un día fantástico y hasta el próximo vídeo. Saludos, comunidad.
estuvieron en la Tierra. Convivieron entre nosotros. Viajaron a otros mundos. Y algún día regresarán a la Tierra.